now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and I saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in the shy way. Oh no, no, never me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself, then he has not to say. Happy birthday, Granddad! Muchas gracias. Gracias a ti, Pepe. ¿Qué ha sido? No puede ser. Gracias. Wow. Gracias a ti, de corazón. Te lo prometo. ¡Viva y ustedes, oye! Vente, ven, vente. Ya me iba yo. No te vayas. Porque estos aplausos son tuyos. Madre mía. Esas lágrimas son tuyas. Esta emoción que hay aquí ahora mismo en este teatro es tuya. Y tu historia es tuya. Si quieres, yo te voy dando la mano y la compartimos hasta donde a ti te dé la gana. ¿Vale? Vale. A Patrick llevamos varias ediciones intentando convencerlo o conseguir que
Bueno, pues de que estuviera aquí. Patrick se cruza en nuestras vidas porque lo conocemos, nos cruzamos con él cantando en la calle. Efectivamente. Patrick está superando, y ahí tengo información de que así es, pues probablemente una de las enfermedades de nuestra era, la enfermedad mental, la depresión. Varios procesos depresivos han hecho que Patrick pues lo haya pasado regular, no ha sido fácil para él. Ahora estás en un momento dulce. Sí, la verdad. Estoy nervioso perdido, ¿eh? Yo no digo nada. Yo es que os he visto llorar y no quiero veros llorar, yo quiero que riáis. Ay. Es de emoción, de impresionante que has estado. Brillante. Brillante. Es que, ¿sabes una cosa? Mira, Manuel, hay una cosa. Hay cosas que tienen su tiempo y otras que el tiempo se lleva. Y este era tu tiempo, hijo. Porque te digo una cosa. Yo he escuchado, igual que todos mis compañeros, cantar esto millones de veces. Tú eres la primera vez que me acabas de ver que en un tema de ese tipo de calidad siempre hay un hueco, una esquina desconocida en la que tú te vas parando a cada momento. ¿Sabes? Tú has nacido para hacernos la vida más bonita, para llenarnos el corazón como nos lo acabas de llenar. Si pudiera darte una estrella, te estaría 1000 años dando la estrella. Así, y no sabía esto que acabas de hablar, que es lo de menos, porque lo demás es el hombre, el artista. Y ese tiempo que ahora tiene que ser tuyo, el otro que se lo lleve el tiempo. Muchas gracias. Yo te voy a abrazar, ¿vale, Manu? Que no voy a tener, no sé si tengo más oportunidad. Bueno, yo no pienso, por lo menos la próxima. Yo no pienso soltarte. Se me ha olvidado a mí hasta decírtelo. ¿Sabes que esas 5 estrellas significa que no vamos a dejar que tú te vayas de aquí en la vida? Toma ya. Espera, que te voy a soltar, ¿no? Voy a sudar más todavía, Manu. Nos parecía justo no contaros nada de Patrick antes de que lo escucharais cantar. No hacía falta. Nosotros nos enamoramos de su voz, de su garganta, de su forma de transmitir, y después, conociendo a nuestros artistas, conocimos todo lo demás. Patrick, cuando lo conocimos cantando en la calle, quisimos que viniera a estar con nosotros, y ahí conocimos otra parte de la historia. Esos procesos depresivos hacían que Patrick no solamente estuviera cantando en la calle, sino que en ese momento vivías en la calle. Sí, sí. En esa época, tuve mala época. Y bueno, combinación de... No de droga, efectivamente, no de eso, porque si no, no me habría recuperado. Pero de malas cosas, de malos momentos y de mala suerte. Y por suerte, la suerte siempre da la vuelta. Toma y os pone gente tan bonita como ustedes aquí. Ole, tú, bonito tú. Eso quedó atrás. Eso es un problema del Patrick Manuel del pasado. De Manuel Patrick. Y ahora me encanta lo de Manuel Patrick, me encanta. Claro, le da la vuelta. Yo era Manuel Patrick, ahora soy Patrick Manuel, ya le da la vuelta a la vida. Más fácil imposible. Mariola, en estos momentos vemos que no solo de técnica va esto. No, no. Estas son muchas cosas. Es que la técnica es muy importante, pero también se nace con una estrella y esa estrella hay que seguir persiguiéndola y no soltándola, agarrándola para que no se vaya. Ahora que estás aquí, creo que te debes el perseguir esa estrella. Hombre. Ir a por ella. Y yo estoy muy emocionada porque he escuchado una versión de My Way que me ha roto por dentro. Nosotros nos emocionamos porque al final tú nos transmites la fuerza, el valor de las palabras, y verte en el escenario con esa voz que tiene tan increíblemente intensa, pasional, redonda, oscura, bien colocada. Hijo mío, no sé si tú has estudiado canto, que no lo sé, pues pero sí. ¿Ha habido alguien que te ha hecho así, clink? Pues ha sido Esteban Rodríguez, y olé, que fue mi pues profesor muy de canto bien. Lírico 3 años. Pues muy olé, bien, Esteban por Rodríguez. Él. Porque... olé. Porque tiene una voz sana. El que me la ha ayudado a colocar y el que me ha ayudado a cuidarme. Y además la sabe utilizar. Eso es lo más importante. Nos ha emocionado a todos porque no simplemente vale con tener un buen material, sino que hay que saber utilizarlo. Tú has disfrutado en el escenario y nos has hecho disfrutar a nosotros. ¿Qué más se puede pedir? Enhorabuena. Yo iba a morirme, vamos. Iba a explotar. Enhorabuena. Gracias, de verdad. Perdona que te tenía...
Yo me agarro a ti y no me vaya a caer, no, vamos. Yo tampoco quiero soltarme. Os prometo que estamos los dos... Yo estoy temblando, él lo sabe. Es lo que iba a decir. Estamos los dos temblando, pero creo que este tembleque es el tembleque más bonito que he vivido en mi vida, os lo prometo. Merche. Yo he llorado como una auténtica magdalena de emoción. Te he visto. Tienes una voz bellísima, rotunda, con un timbre absolutamente maravilloso que me ha llegado hasta lo más profundo de mi corazón. Una capacidad de interpretar que hace que te metas dentro de lo que estás cantando y que el corazón no deje de latir fuerte, fuerte, fuerte y las lágrimas y la emoción exploten. Eres un auténtico y maravilloso artista. Enhorabuena. Viva Kai, viva este programa. Enhorabuena. Bueno, nada más que decirte que hoy mismo sería el cumpleaños, 90 cumpleaños de mi abuelo, que en paz descanse, y esta era su canción preferida. Así que gracias por dejarme cantarla delante de todos ustedes. Bravo. Pastora está cogiendo carrerilla. Bueno, no te creo, porque es que no sé ni qué decirte, hijo mío. O sea, mira que hemos vivido momentos aquí, muchos de estas emociones, ¿no? De lo que siempre decimos, que se para el tiempo, pero es que esto que hemos vivido ha sido estratosférico. Ha sido... Mira que al principio todos hemos escuchado esa voz tan poderosa y le hemos dado... Después, yo me he olvidado de la voz. O sea... da igual técnica, no técnica, colocación, me he olvidado de tu voz y mira que tu voz es poderosa, ¿eh? Pues tú eres más poderoso todavía. O sea, tú eres un animal escénico. Yo, esa manera de contar ese mensaje de esa canción que además tenemos tan escuchada, pero que tú te la crees y nos la has querido contar, pero así, como de forma así, como directa al corazón. Yo cantaba muchas veces esa canción solo en la calle y muchas veces terminaba con gente como ustedes aplaudiéndome. Así que muchas gracias. Eres muy grande. Solo quiero que creas en eso tan grande que eres, ¿eh? Cree en ti. Hay mucha tela lo tuyo, ¿eh? Sí, sí, sí. Prométeme que te lo estás empezando a creer. Hombre, no demasiado, no. Si me lo decían, te de chico, dice, no se lo diga que se lo va a creer. Pero pues bueno, no. una piquita... Nosotros no vamos a dejar de decírtelo. Prométeme que te lo vas a empezar a creer un poquito. Igual que tú me vas guiando. Tú me dices por aquí, por allá, pastora, acabamos, Merche, acabamos de hacer un pacto, vente para acá. No nos soltes. Prometido. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los cuatro jueces, a toda la gente que habéis venido. Gracias, me voy ya. Que... No, no. Yo te he dicho que no te vamos a soltar. Ya sabes que hay en ese sobre. Aquí pone que cante My Way más veces. Que cante My Way más veces. Cuatro My Way. La que patrimonio y canta My Way. Cuatro My Way y los 10.000 euros son tuyos. Miren, pone por aquí. Queremos hacerte viajar del sonido norteamericano de Sinatra al sonido de un país que contiene la esencia del Mediterráneo. Tu desafío es la canción italiana. ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Guau! Te mira a ti. Ya has dicho una poquita de italiano se habla, así que... Bueno, pero es un reto, así que vamos a hacerlo lo mejor posible. Me cacho, chao. No, al revés, estamos deseando seguir escucharte. Pero te voy a mandarme, dirigirme. Mira, Pastora Soler, no se quiere esperar los desafíos. Algo antes de que te vaya. Que te canto. Después de My Way, ¿cuál era tu tema estrella? Cuando estaba. Después de My Way, ¿qué venía? Mira, Fly Me to the Moon, que también es de Frank Sinatra, ya que hoy es. Os canto un poquito de Fly Me to the Moon. Miren, hasta aquí ha llegado Tierra de Talento, comienza el concierto de Patrick. No, no. Un poquito de Fly Me to the Moon, por favor. Sí. Fly me to the moon, let me dwell among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore.
You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. Que no es un sueño, por Dios. In other words, I love you. Mira. Lo mismo hago así de cierto, ¿eh? Mira. Lo mismo hago así de cierto. ¿Esto qué es? Mira. ¿Esto qué es, por Dios? Mira. ¿Esto qué capela? Es? Te digo una cosa. Dime. Mucho se tiene que torcer la cosa para que no seas tú el próximo ganador de Tierra de Talento. No, hombre, que hay me mucha parece gente que buena, se no, tiene que torcer mucho la cosa. Me van a hacer la cruz, Antonio. De verdad que no se puede ya, es algo muy grande. Mira, yo me gusta mucho comer por cómo hace la tortilla de papá mi madre. Y soy artista por personas como tú. Y te aseguro que eres un posible, no un posible, no. Ahora mismo, el ganador de Tierra de Talento. No, no, no. Para el que pueda, que empate. Disfrútalo, disfrútalo. Yo lo disfruto. ¿Qué? ¿Me callo la boca? Patrick. Yo ya no sé qué decir, ¿no? Bueno, yo te voy. ¿Cuántas canciones te sabes? ¡Ay! Mira, yo quiero toda la que tú quieras. Disfrútalo mucho, créetelo. No te pellizques más. Dale. Estás despiertísimo. Despierto. Esto. Cosa abierta. Esto es lo que provocas en la gente. Esto es lo que tú eres. Ustedes me lo provocáis a mí. Esa puerta grande es tuya, querido. Para siempre. Mira, bravo, Patrick. Patrick Manuel. Gracias, Andalucía. Bravo, Patrick. Happy birthday, Flanders. Viva Andalucía y viva ustedes. Te queremos. Muchas gracias. Gracias. Grande. Madre mía. Madre mía. Manu, es que yo ahora mismo estoy agradecida a la vida de haber podido vivir este momento gracias al programa. Y por eso este programa existe, por gente como él. Esto es impensable. Yo he vivido aquí un no lo voy a olvidar nunca. Un fuerte. Gracias, de verdad. Creo que lo estamos pensando todos. Queremos quedarnos a vivir en este momento. Sí, total. Algo he tenido que hacer bueno el año pasado porque me estoy llevando hoy el regalo de mi vida. Estoy en el cielo. Un millón de gracias a Tierra de Talento por haberme hecho vivir este momento tan maravilloso. Esta es tu casa, Merche. Hoy esta conexión Cádiz-Cádiz creo que tenía que pasar. ¿Sabéis qué es lo mejor? Que Patrick Manuel es tan generoso que cree que nosotros le vamos a cambiar la vida. Y lo que todavía no es consciente es de que él nos la ha cambiado a nosotros. Exactamente. ¡Qué barbaridad! ¿A la gente le ha gustado? A los cuatro veces le ha gustado. ¡Qué cosa más bonita me han dicho! Manuel me ha estado abrazando todo el rato porque, vamos, yo me he acogido a Manuel como un mono. Y me he quedado ahí agarrado porque es que estaba temblando. Yo no me lo podía creer porque me han dado tanto cariño y me han dicho unas cosas tan bonitas y cada uno una cosa diferente. Y además que se notaba que lo estaban viviendo. ¿Sabes? Te quiero decir que yo te estaba viendo y digo, casi esta gente llorando. ¿Qué ha sido eso? Yo no puedo definirlo con palabras lo que nos ha hecho sentir ese muchacho. Me ha parecido mágico y me ha parecido algo muy de valorar y que en nuestros días habría que darle su sitio porque hay muy poca gente así. Es muy especial lo que hemos vivido esta noche. La verdad, precioso. Uno de los momentos más bonitos que yo he tenido como artista en mi vida, vamos.